Estamos en Calella de Palafrugell, vamos a asistir al 12º Campeonato Internacional de Peluquería Canina, organizado por la Asociación Española de Estilistas Caninos. Vamos a verlos. We'll be right back.
Hola, estamos con Denis Lorrain, de Francia, un criador muy reconocido del Highland Terrier, vicepresidente de la EGA, la European Grooming Association, y desde el año 2000 aproximadamente es juez internacional de peluquería canina en todas las razas. Hola, Denis. Hola. Cuéntanos, tú como juez internacional, ¿cómo ves el mundo de la peluquería canina en España? La peluquería en España, como en Francia o en Italia, donde has trabajado, al igual que del resto de Europa, es una profesión muy reconocida. Recuerdo muchos años atrás de mis viajes en España para competir y que el nivel era muy alto. Porque tienen personas hoy, como hoy día, que están muy interesados a competir y comparar sus trabajos con otros profesionistas. Mira, ahora tenéis personas muy competentes en muchas clases. Por ejemplo, Luis Martín del Río, que gana muchos premios. Él ganó el Best in Show de la competición de Bélgica la semana pasada. Muchas gracias, Denis, por atendernos. Gracias. Presentamos a Marco Baccaroni, 10 años formando parte del equipo de Italia, ganador de múltiples campeonatos del mundo. Hola, Marco. Hola. Me gustaría saber qué opinas del nivel de la peluquería canina en España. Allora, la mia opinione della peluqueria in Spagna è molto buona, cioè il livello si sta alzando tantissimo, ci sono degli ottimi concorrenti, oggi li abbiamo visti all'opera comunque in una gara internazionale importante come questa. E veramente, cioè, li vediamo spesso nei podi più alti in Europa e nel mondo.
Nos dice que considera que el nivel es muy alto, que se ve en los podios en Europa y que se ve en las galas como ahora y que estamos subiendo mucho. Estamos con Miju Klein, organizadora de la Ciseau d'Or, de la Tijera de Oro, desde 1998, ganadora de múltiples medallas de oro en campeonatos de peluquería. Tiene su salón y su academia de peluquería en Francia y tiene el honor de ser la presidenta del equipo francés que ha ganado 3 veces el Campeonato del Mundo por equipos. Hola, Miju. Hola. Cuéntanos, ¿cómo ves el nivel de la peluquería canina en España? El nivel de los españoles se sitúa entre los mejores equipos de Europa. Avec un travail de plus en plus croissant et de plus en plus élevé. Voilà. Nos dice Miju que el equipo de España es uno de los mejores equipos del mundo y que va haciendo un trabajo y van subiendo poquito a poquito progresivamente. Muchas gracias, Miju. Gracias. Categoría principiantes patrocinada por Osted Internacional.
estamos con Emilia Díaz, presidenta de la Asociación Española de Estilistas Caninos, organizadora de este 12º Campeonato de Peluquería Canina y ganadora de múltiples medallas de oro en campeonatos de peluquería. Hola, Emilia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, haznos una valoración de este campeonato. ¿Cómo has visto a los participantes? Pues excelentes. Estaba muy contentos. A nivel nacional ha sido magnífico. Hemos superado los 120 participantes entre todas las disciplinas. Y como había dicho, a nivel nacional, muy bueno porque hemos organizado el primer campeonato de España y aquí se nota la valoración de nuestros participantes. Además, esta prueba es punto obligatorio para todo aquel peluquero aspirante que quiera formar parte del equipo que representará a España el próximo año 2013, que se celebrará en Barcelona, el Campeonato del Mundo. ¿Y en qué va a consistir este campeonato? Te explico un poquito. Lo organiza la European Grooming Association. Nosotros somos miembros fundadores de la European Grooming Association y además yo, como presidenta de la Asociación Española de Estilistas Caninos, estoy dentro del Consejo. Entonces, cada equipo participante para el Campeonato del Mundo tiene 4 participantes que compiten en las categorías obligatorias: Spaniel, Stripping, Tijera y Caniche. Además, integra el equipo un suplente y un capitán. Los jueces que juzgan estas categorías son también representativos cada uno de un país. Y este año, como se organiza en España, yo tengo el honor de ser la presidenta del jurado. Todos los equipos vamos a competir con todas las disciplinas al mismo tiempo. Por eso mismo, el espectáculo va a estar asegurado. Esperemos que España el próximo año esté en lo más alto. Seguro que sí. Muchas gracias, Emilia. A vosotros. What you doing to me? What you doing to me? You don't know, you don't know. You don't know, you don't know.
Estamos con Enric Vilavedra, juez internacional en campeonatos de peluquería, ganador de múltiples medallas de oro en muchos campeonatos que ha participado y varios best in shows también, que no es fácil. Enric tiene su propio salón de peluquería en Torrella de Montgrí, en Girona. Hola, Enric. Hola. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cómo se encuentra la peluquería canina en España? Bueno, la peluquería en España en este momento creo que tiene un bastante nivel, creo que ha evolucionado bastante, que hay muy buenos peluqueros. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer, más que todo, es concienciar a nuestros clientes para que tengan unas peluquerías más asiduas y podamos trabajar mejor los perros que nos vienen de fuera. Muy bien, de acuerdo estamos. Y a ver, dinos, comparando el nivel de los peluqueros, el nivel profesional de los peluqueros caninos en España con los del resto del mundo, ¿qué opinión te merece? Bueno, también creo que la evolución ha sido positiva, que antes había unas diferencias muy marcadas entre otros países europeos, por ejemplo, con España, y en estos momentos creo que nos hemos puesto a un nivel bastante elevado del resto de Europa, sobre todo en competiciones internacionales, que hay muy buenos peluqueros españoles. Muy bien, pues muchas gracias, Enric. Gracias a vosotros. Estamos con Lassi Gómez, juez internacional en campeonatos de peluquería canina, ganadora de múltiples medallas de oro en campeonatos también de peluquería, es propietaria y directora de su propio salón de peluquería en Marbella con el nombre Lassi Doc. Hola, Lassi. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el mundo de la peluquería canina en España? Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido porque hace 2 años que no venía y lo veo un nivel pero que muy alto, ¿eh? Hemos mejorado, pero vamos, con crece. Compáranos, viendo la peluquería, los peluqueros caninos españoles en competición con el resto de peluqueros del mundo, ¿cómo verías el nivel? Pues yo sinceramente, me gusta ser muy sincera, no veo ningún que nos podemos equilibrar con cualquiera. Estamos al nivel alto. Pues muchísimas gracias, Lassi. De nada, a vosotros. We'll be right back.
Sandra Rovira. Y el primer clasificado, Vanessa Robices. Tenemos como tercer clasificado en la clase Open a Patricia Campos. Segundo clasificado, Olga de Diego. Yolanda Sayón.
Federación, Miquel Lluch. Y primera clasificada, nuestra italiana de lujo este año, Simona Celi. Hacer el best in show no es solamente para esto, pero es para una persona que puede hacer muchas cosas en la peluquería canina. Este título me parece que representa muy bien Nuria, porque ha hecho aunque hoy la campeonesa de España de hoy. Es el su best in show, es su día. Estamos con Nuria Díaz, campeona de España de este año y best in show de esta edición. Hola, Nuria. Hola. ¿Contenta con el resultado? Contentísima. Estoy que no quepo en mí todavía. Muy bien, normal. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo te organizas para preparar un perro para el campeonato? Preparar los perros para los campeonatos es muy complicado. Primero tenemos que ir a buscarlos porque no son nuestros, a particulares, a criadores la mayoría, y hacer muchos kilómetros, muchos kilómetros. Resúmenos un poquitito tu trayectoria profesional. Mi trayectoria como peluquera ya se remonta hace unos 8 años atrás, pero compito desde hace 4, desde el 2008. Y ahí pues he tenido infinidad de medallas, sobre todo en Hispania y en tijera. Pues muchísimas felicidades, porque es una carrera meteórica. Enhorabuena, Nuria. Muchas gracias.